でかい穴が開くぞ。Yumiko Imagawa, alias Ivana, es una agente japonesa que pertenece al equipo de asalto especial SAT. Nació en julio de 1983, pesa 57 kilos y mide 1,73. Además, lleva una característica capucha que nunca se le despega de la cabeza, al estilo de Ezio en Assassin's Creed. Ivana es un personaje de ataque con rol de support, al menos durante el principio de la ronda, y además desempeña la función de Hard Breacher, es decir, su habilidad es capaz de crear brechas en paredes y trampillas normales y reforzadas. Ivana posee velocidad 3, la más alta dentro del juego, y que además comparte con agentes como la todopoderosa Ashe, Bandit o Jagger. Por el contrario, su blindaje es el más ligero, de tan solo un punto de resistencia, con lo cual tenemos mucha movilidad pero poco aguante a las balas, así que muévete rápido y procura disparar primero. En líneas generales y como irás descubriendo a lo largo de esta guía, la habilidad de este personaje es casi siempre crucial, así que habrá que esperar a que otros compañeros despejen la zona por nosotros antes de entrar en juego. Como hemos dicho en la presentación, Ivana es una Hard Breacher, capaz de abrir paredes y trampillas reforzadas. Para esta labor se hace uso de un dispositivo especial llamado X Kairos. Este dispositivo dispara unos proyectiles llamados Kairos, en forma de estrella ninja o spinner que se adhieren a la pared o trampilla reforzada que queramos abrir. Disponemos de 3 cargas de Kairos compuestas por 6 Kairos cada carga. Una vez los Kairos se han adherido a la superficie rompible, los podemos activar con nuestro lanzador, momento en el cual estos spinners se ponen al rojo vivo para debilitar la estructura y crear una brecha. Según el número de Kairos que exploten con éxito, tendremos un agujero de mayor o menor tamaño. En el caso de las trampillas, con una sola carga de 6 Kairos, esta se abrirá por completo. Además, no necesitamos que exploten los 6, 4 de ellos serán más que suficiente para poder abrir la trampilla con éxito. Si explotan menos de 4, la trampilla no se abrirá por completo, pero podremos echar un vistazo. En el caso de las paredes, una sola carga de Kairos nos sirve para abrir una ventana al otro lado y saludar al enemigo con un balazo, pero no podremos cruzarla. Para ello necesitamos como mínimo que 2 cargas exploten con éxito. De esta forma podremos pasar al otro lado saltando por la brecha o agachándonos según la altura a la que hayamos abierto. Si lanzamos 3 cargas bien juntitas, podremos pasar de pie al otro lado sin necesidad de saltar o agacharnos, cosa que nuestro amigo Montaña nos agradecerá, aunque para esa labor es mejor llamar a nuestro amigo Termita. La habilidad de Ivana no es infalible, y existen varios gadgets o dispositivos de enemigos que pueden anular su función con relativa facilidad. Nuestro primer enemigo son las baterías de Bandit. Tanto si hemos activado como si no nuestros Kairos, si la pared se encuentra electrificada o se electrifica durante el proceso de apertura, todas las cargas que hayamos lanzado contra la pared serán destruidas. Los inhibidores de señal de Mute no destruirán nuestra carga de Kairos, pero nos impedirán detonarlas, así que Mute se convierte en otro de nuestros contras. Abrir con Kairos es un proceso relativamente lento, así que además de estos dos agentes hay que tener en consideración otras acciones, como que un enemigo salga a dar un paseo y lance una granada de impacto sobre nuestros Kairos, que dispare directamente sobre ellos desde una posición segura, o que se haga uso de dispositivos como las torretas de maestro colocadas estratégicamente. En el caso de los ADS de Jagger, no debemos preocuparnos. Rainbow Six es un juego de equipo, especialmente en el caso de Ivana. Debido a todos los contras que hemos nombrado, Ivana necesitará rodearse de buenos amigos para usar su habilidad con éxito. Thatcher es el mejor amigo de muchos agentes, pero en el caso de Ivana, yo guardaría su número en marcación rápida para que viniera con nosotros a todos los asaltos. Las granadas Pen de Thatcher acaban de un plumazo con todos los contras de Ivana,
destruyen las baterías de Bandit y los inhibidores de Mute, lo que nos permite abrir sin problemas. Al igual que Thatcher, Twitch puede acabar con las baterías e inhibidores gracias a su dron de electrochoque. Sin embargo, el dron tendrá que exponerse un poco más para realizar esta acción, ya que tiene que disparar su carga a corta distancia, por lo que será más arriesgado que las granadas Pen, pero también nos puede sacar del apuro. El lanzallamas de nuestro amigo Maverick, alias Charmander, también puede destruir inhibidores y baterías, creando brechas en la zona baja de los refuerzos o abriendo pequeños agujeros en las trampillas para poder romper el inhibidor que se encuentre debajo a balazos. Sin embargo, este es el agente que más tendrá que exponerse para ayudarnos, ya que tiene que ser él directamente el que realice la acción a un rango muy corto. La acción de agentes como Ash o incluso Sofía no es directa como en los casos anteriores, pero pueden abrir brechas verticales en mapas concretos para romper baterías o inhibidores, e incluso así evitar el famoso Bandit Trick. Dicho truco también se puede evitar abriendo a la vez con Termita, cosa que hará que Bandit no pueda estar atento a usar las baterías para desactivar las dos cargas. En definitiva, cualquier cosa que nos ayude a destruir los dispositivos que nos impiden abrir nos van a ser de ayuda, incluidas las habilidades y las granadas de agentes como Back o Sledge. Llega la hora de analizar las armas. Como armas principales, Ivana dispone del rifle de asalto Type 89 y la escopeta de acción manual Supernova. Como secundarias disponemos de la SMG Beering 9 y la pistola P229. Vamos a echar un vistazo a todas ellas. El Type 89 es un rifle automático que también dispone de modos de ráfaga y semiauto. Tiene una cadencia de disparo muy rápida, de 850 balas por minuto, un daño bastante decente y un retroceso muy controlable en todas las distancias. Lo único que merma un poco esas prestaciones es su limitado cargador de 20 balas, 21 si contamos la recámara. Este rifle ofrece un daño de 40 puntos a una distancia de entre 0 y 25 metros, y de 25 puntos a partir de 35 metros o más. Si optamos por ocultar de dónde proceden nuestros disparos y añadimos un silenciador, su daño merma a los 37 y los 21 puntos respectivamente. Estos puntos de daño son aplicables a personajes con blindaje 1 como Jaeger, Bandit o Ela. A personajes con blindajes superiores le haremos menos daño. Ni que decir tiene que si realizamos un tiro limpio a la cabeza no habrá blindaje que nos salve. Disponemos de 4 cañones para este rifle: el silenciador, el reductor de fogonazo, el compensador y el freno de boca. El silenciador oculta el sonido y la procedencia del disparo sacrificando daño. Estos son sus patrones de retroceso con y sin control, usando empuñadura vertical y disparando en modo automático. El reductor de fogonazo oculta dicho fogonazo y disminuye el retroceso en ráfagas cortas. El compensador reduce el retroceso del fuego automático, obteniendo así estos patrones. Por último tenemos el freno de boca, el cual reduce el retroceso del fuego semiautomático, obteniendo así estos patrones. En cuanto a las empuñaduras, podemos elegir entre la vertical y la de ángulo. Con la primera reducimos el retroceso del arma. Con la segunda dicho retroceso es mayor, pero tardamos menos en realizar la animación de apuntado. El último accesorio es el láser, que nos ofrece menos retroceso disparando desde cadera, pero puede delatar nuestra posición. Elegir una de las 4 miras disponibles y combinarlas con una empuñadura y un cañón concretos dependerá exclusivamente de nuestro gusto personal. Haz pruebas y escoge la que mejor se adapte a tu estilo de juego. Pasemos a la escopeta manual Supernova. La Supernova posee el mecanismo de acción manual más lento del juego, sin embargo iguala en daño a la conocida M590A1 del SAS británico, usada muy frecuentemente con Smoke. Ofrece un cargador de 6 cartuchos más uno en la recámara. En cuanto al daño, lo mejor es que realicemos algunas pruebas para que veáis el resultado. El primer disparo será a corta distancia desde cadera. ¿Qué creéis que pasará? Disparo a distancia media. A larga distancia sin apuntar hemos quitado 18 puntos de vida a Ela. Apuntando, su vida baja 7 puntos más. Este disparo a media distancia a un personaje con blindaje 3 le ha restado 62 puntos de vida. Si optamos por añadirle un láser a la escopeta, haremos que la dispersión se reduzca. Queda claro que estamos ante una de las escopetas más potentes del juego. Sin embargo, optar por este tipo de armas en ataque es una elección muy arriesgada, ya que nos ofrecen muy poca versatilidad.
Continuamos con las armas secundarias. La Viri 9 sin duda era una de las armas secundarias más usadas del juego junto con la SMG-11 del SAS británico. Sin embargo, a partir de una de las últimas actualizaciones, su recoil se ha vuelto más difícil de controlar. Este es su patrón actual usando compensador. Este arma ofrece una cadencia de 1100 balas por minuto y un muy amplio cargador para tratarse de una SMG, 25 balas y una más en la recámara. También dispone de modo de disparo automático y semiautomático. La Viri 9 ofrece un daño aproximado de 33 puntos a distancias de entre 0 y 18 metros y de 22 puntos a partir de los 28 metros. Si optamos por usar silenciador, su daño se reduce a los 28 y los 19 puntos respectivamente. Aunque esta SMG sigue siendo una opción de arma secundaria viable, ya no tenemos una ventaja tan acentuada como antaño, en la que prácticamente se usaba como arma primaria. Por último tenemos la pistola semiautomática P229. Esta pistola nos ofrece un daño de 50 puntos a distancias de entre 0 y 12 metros, y de 28 puntos a partir de los 12. Con silenciador, su rendimiento en daño baja a los 42 y los 24 puntos respectivamente. Tiene una cadencia bastante decente, de 550 balas por minuto, y un tamaño de cargador de 12 balas más una en la recámara. Elegir entre las dos secundarias antes era una opción clara, dado su gran cargador, controlable retroceso y disparo automático, la Viri 9 se podía usar prácticamente como arma primaria a distancias medias y cortas, y dejar el rifle de asalto con mira ACOG para distancias mayores o píxeles concretos. Hoy por hoy, y teniendo la SMG un retroceso bastante menos controlable, no sería descabellado optar por la pistola. Aparte de sus armas, Ivana dispone de 3 cargas de demolición y 3 granadas cegadoras a elegir. Decidir entre una de las dos dependerá de nuevo de vuestro gusto personal y estilo de juego. Empecemos con los consejos. Nunca entres primero al edificio, tu habilidad es demasiado valiosa como para que mueras el primero. Existen otros personajes cuya habilidad no es esencial y pueden realizar mejor esa labor, como por ejemplo Ash, Capitao o Sofía. Dronea en los primeros segundos de ronda para ayudar a limpiar la zona donde debes usar tus kairos. Tus kairos se lanzan y detonan a distancia, no te expongas más de lo necesario para abrir trampillas o huecos en paredes. Una vez que has usado con éxito sin él tu habilidad, puedes realizar el ataque a punto sin miramientos. Tienes potencia de fuego y velocidad de sobra para realizar una incursión con éxito a punto, además de granadas flash. Si hay un termita en el equipo, déjale las paredes reforzadas a él y dedícate a las trampillas o a los espejos de mira, a no ser que haya que exponerse más de la cuenta y quieras abrir un hueco para mirar o cubrir. Pasemos ahora a echar un vistazo a algunos spots interesantes en mapas concretos para que podáis abrir trampillas o paredes de forma más segura e ingeniosa. Empecemos con Club. La mejor opción para abrir la trampilla de cocina es hacer rapper en la ventana exterior y ponernos boca abajo. Así evitaremos exponernos a un posible C4 de pulse desde abajo y no correr la misma suerte que este termita. En Consulado podemos abrir la trampilla de baño desde una de las ventanas de fuera con la ayuda de Ash, la cual tendrá que romper los dos muros que comunican con la pared de baño para poder abrir paso a nuestros kairos. Una vez abierta la trampilla podemos coger ángulo a la típica posición enemiga en la columna de garaje. Vamos a banco. Para romper la trampilla de recepción sin apenas correr riesgo, podremos hacer rappel en el ventanal de la entrada principal y con un poco de puntería conseguir que nuestros kairos se adhieran a la trampilla para romperla. En chalet podremos abrir las trampillas del salón principal y del bar sin demasiados riesgos. Para abrir la trampilla del salón tendremos que hacer rapper en el balcón principal, ponernos boca abajo y conseguir que al menos 4 de nuestros kairos se adhieran a la trampilla. En el caso de la trampilla del bar volveremos a necesitar de la ayuda de Ash para que rompa la pared junto a la chimenea y así poder lanzar nuestros kairos desde el balcón. Por último nos vamos a Villa, aquí más que un spot, lo que os vamos a mostrar es una alternativa de ataque en uno de los puntos. Normalmente solemos centrarnos en abrir los espejos de mira colocados en sala de aviación y sala de juegos. Labor complicada y expuesta ya que el enemigo nos puede asomar desde los espejos de mira, el pasillo de escaleras y la puerta de aviación. Quizás una mejor opción sea colgarnos en la ventana exterior con acceso al pasillo y crear brechas para cubrir rotaciones dentro del propio punto. Por último vamos con los trucos. El ascensor es un clásico español desde que Manchester United lo puso en práctica. Consiste en lanzar una carga de X kairos a una trampilla cercana a punto, dejarse caer con todo el equipo para continuar con el ataque y rezar porque todo salga bien. Recuerda que los kairos restan salud al explotar, así que deja el número mínimo de estos para abrir la trampilla. 4. Con una sola carga de kairos podremos abrir una brecha en la pared y pasar al otro lado. Alinea el marcador de tu lanzador a ras de suelo. Fíjate dónde queda el punto blanco, es el que nos va a marcar la altura a la que tenemos que abrir. Cambia de arma y sin moverte, apunta y realiza un disparo. Esa es la marca que nos indica la altura.
Ahora vuelve a tu lanzador, alinea las líneas rojas con el punto y lanza la carga. Podremos atravesar la pared pasando agachados con una sola carga. La mejor manera de abrir un espejo de mira es disparar nuestra carga de Kairos de esta forma. Apunta justo por encima del espejo y lanza la carga. Así, además de abrir el espejo de mira, podremos atravesar el refuerzo. No siempre tenemos que utilizar nuestra carga de Kairos para abrir brechas y pasar al otro lado. Existen mapas donde abrir brechas con nuestros Kairos nos permitirán tener una línea de visión amplia. Como hemos visto, Ivana es un personaje tremendamente versátil y útil. Su habilidad es vital o prácticamente vital en muchos de los mapas y situaciones, y su rifle principal es uno de los mejores del juego. Además, el personaje, según los últimos datos de Ubisoft, es el atacante más elegido, con más de un 80% de pick rate a nivel global. Por todo ello, Ivana se convierte en un agente tier 1. Antes de terminar con la guía, veamos qué opinan otros jugadores experimentados sobre el personaje. Muy buenas, internautas. Pues nada, hoy vamos a hablar de la Ivana, un personaje que cambió el estilo de juego en Rainbow Six, debido a que antes solo teníamos a un Heartbreacher, ¿no?, que era el Termita, pero en este caso Ubisoft decidió meter otro como la Ivana, y además no solo cumple la función de Heartbreacher, ¿no?, también vemos que cuando ya ha utilizado sus Kairos, ¿no?, esa función que ella tiene, puede hacer el rol de Entry Fragger, ya que tiene velocidad 3 y además tiene flashes como las tiene las. Yo creo que esas serían las nociones básicas, ¿no?, que debes saber de la Ivana y las cosas, yo creo, más importantes. ¡Hola, chicos! Yo soy Sloppy, vale. Hoy estoy aquí para hablar de Ivana. Ella es una operadora que me encanta por su belleza, agilidad y habilidad. En el competitivo casi siempre se usa. Mi equipo y yo la apreciamos mucho. Y hemos ganado muchas veces gracias a ella. Os recomiendo que si quieres ser fuerte como yo, debéis amarla. Adiós, chicos. Ivana es posiblemente el personaje más usado de los DLC. Un arma con muchísima cadencia. Sí, es verdad que tiene menos balas, pero mucha cadencia. Después una secundaria que hasta hace poco estaba muy fuerte también. Realmente el gran fuerte de Ivana es abrir trampillas. Entonces muchos mapas se usa Termita para paredes, Ivana para trampillas. Antes de que saliera el personaje Ivana, el juego consistía en proteger al VIP, ¿vale? Tenías que proteger al Termita para llegar al objetivo y poder abrir. Después de que metieran a Ivana, cambió eso totalmente. Ivana se hizo un personaje tier 1, un personaje de los más usados, personaje muy útil, incluso que se podía combinar con el Termita para crear el caos total en las defensas. Bueno, Ivana llega como un soplo de aire fresco a la Agent Pool de Rainbow Six. En esa época, cuando llegó, solo teníamos a Termita como Heartbleacher y tenía que estar pegado a la pared reforzada para poder abrirla. Con Ivana puedes hacerlo a distancia gracias a los Kairos, te sirve muy bien para abrir trampillas, para abrir pequeños agujeros en los que poder disparar y hacer mucho daño a esas defensas. Y cuando una vez ya haces todo eso, tienes la Bering, esa SMG, que completa un kit totalmente letal para este agente. Desde que entró, el pick ratio de Ivana ha subido muchísimo, ha bajado también el de Termita, y creo que ha sido un personaje totalmente determinante en la escena de Rainbow Six. Considero a Ivana el primer game breaker del juego, un personaje que había sido diseñado expresamente para cambiar la manera en la que se jugaba y se entendía el Rainbow Six hasta ese momento. Anteriormente, únicamente Thermite era el personaje que podía abrir paredes fortificadas. Con la llegada de Ivana esto cambió, y además no era obligatorio que estuvieras a menos de un metro para poder lanzar tu habilidad, teniendo en cuenta que los Kairos podían ser disparados a una distancia segura, hacía los ataques mucho más sencillos para ese bando. Y luego además contaba con un set de armas que lo convertía en uno de los mejores agentes del año 1. Teniendo en cuenta que el arma primaria no tenía mucha munición, era suplido con garantías por uno de los subfusiles secundarios que mejor resultado han dado durante todos estos años de Rainbow Six. Ahora sí, este es el fin de la guía de Ivana. Gracias a todos los que me han ayudado a hacer lo posible y a vosotros por ver el vídeo. Recordad que podéis verme a diario en directo y seguirme en Twitter. ¡Nos vemos pronto!